Bueno, muchachos, bienvenidos a otro capítulo de la Liga Master. Una Liga Master en la que estamos sufriendo. Aquí pueden ver la tabla. 21 puntos, colistas absolutos del torneo nacional, a 3 puntos de Audax y de O'Higgins. Y nuestro siguiente rival, muchachos, Audax. O sea, partido de vida o muerte para intentar salir de los puestos de descenso. La verdad es que tenemos muchas ganas de jugar. Iba a hacerlo en directo, pero no he tenido tiempo. La verdad que no me ha dado mucho tiempo para jugar en directo. Así que les dejo este capítulo. Espero que les guste. Y si nos va bien, cerraremos la serie de esta temporada con un partido en directo o con los últimos partidos del torneo en directo. Primer partido de esta nueva temporada y miren qué camiseta sacamos. Miren qué camiseta sacamos, muchachos. Está Lenny por el primero. ¡Palo, señoras y señores! ¡Palo! El palo de nuestro amigo. Era el primero de Reinaldo, weón. La cagó. Dale, Rocky, sale Rocky. Fuerte de Paul. Bien, de Paul, weón. Acabó C. Ah, Puch, sácalo, Puch. Sácalo, Puch. Ahí está el Yeroy primero. Arquero. Señoras y señores, Angelo, que ha venido anotando con regularidad, tuvo nuevamente la posibilidad de anotar, cabro, weón. Ahí viene el Seba Galani entrando por el medio. Galani para Angelo. Angelo va a buscar a Lenny. Lenny es el primero. Lenny, la concha de tu madre, Lenny. La concha de tu madre, Lenny. Lo que te dormiste, weón. Lo que te perdiste, papá. ¿Para qué te traje, Lenny? Menos gol que Gabriel Torres, viejo. Otra vez Lenny, Lenny la revancha, Lenny, Lenny el centro de Lenny. ¡Ay, Lenny! El gramo para el kilo, viejo, de todas las jugadas de ataque. Para Mati. Se viene el Choruba, se viene el Yoruba, se viene el Yoruba. Lo va a tocar atrás, Angelo y el primero. No, 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 no quiere nada con nosotros. El gol. No lo podemos creer, weón. Qué bien, el uruguayo entró prendidísimo, weón. Tapadón del arquero, un tiro bastante centrado, eso sí. Por ahora están perdiendo la batalla en el medio campo. Angelo y el primero. Pablito, Pablo Aragui va a sacar el zapatazo. ¡No! ¡Sentarse! Atrás, atrás, el primero. No, conche tu madre, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ninguno. Mira el Audax como termina haciendo tiempo en su área, la puta madre. Lo tuvimos, muchachos. La figura del partido. Qué injusto, qué injusto. 9 disparos, 6 entre los 3 palos. No fuimos capaces de abrir el marcador. O'Higgins perdió. O'Higgins perdió, muchachos. Y seguimos estando ahí. Seguimos estando a 2 puntos de O'Higgins y a 3 de Audax. Universidad de Chile, Curicó, Estadio Nacional, muchachos. Cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha. Camiseta nueva. El pato y el primero gol. ¡Gol de la U! Baila como el pato.
entramos prendidísimos, muchachos. Después de la farra con Audax, había que entrar y matar desde el inicio. Y el Pato lo entendió y metió el primero, weón. El Pino malo, la concha de tu madre, ¿cómo hacía esa falta, weón? Empujón de mierda, weón. Échese, weón, échelo nomás. La primera, dice el malo culiado, weón. De Paul. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Rodríguez. Rubio. El Pato con Edson. Edson. Universidad de Chile se va al descanso ganando 1-0. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Montesino corre a toda velocidad por la derecha. El Pato y el segundo lo tiró. ¡Golazo! Baila como el Pato. Qué buena jugada del chico Montesino, weón. Este es su segundo gol del partido. Viene derecho, viene inspirado. Universidad de Chile amplía la ventaja 2-0, señores. Con el 1-0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Eso me pareció falta, sí señor. Infracción. Bien Rubio aguantando la marca ahí, muchachos. Epa, el tobillo derecho ahí. Atención, a ver si le da directo desde ahí. Walter, quiero repetir la hazaña contra Guaraní. Walter, la ardilla. Perdón, el segundo, el 2-1. Partido terminado. La U vuelve al triunfo, la U vuelve al gol, que es lo importante después del empate injusto entre Audax. Volvimos a sumar de 3 y anotando 2 grandes goles. Señoras y señores, en este momento la U acaba de salir del último puesto de la tabla del campeonato nacional. Estamos a 1 punto de Audax y a 3 puntos de Cobresal, que es nuestro siguiente rival, muchacho. Hay que ganar o ganar el próximo partido. Tuvimos que hacer un par de cambios, muchachos, porque habían varios jugadores en baja forma. Y luego este partido sigue en el clásico, así que los quiero a todos en el clásico y hay que ganarlo sí o sí. Va a probar desde larga distancia. ¡Golazo! ¡Gol! La ardilla Walter, el referente, el crack, el distinto, el número 10. Caballito para la celebración. Bombazo fuera al área. Walter pone el primero en el norte, weón.
señores. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Simoni es su primero. Simoni el primero. ¡Golazo! Se rompió la maldición de Simón. El primero de Simón. Creo que el primero de la temporada, si mal no recuerdo. El segundo, el partido, claramente. Pero el Pitu rompió la maldición en el norte, en Tierra Santa. Universidad de Chile 2, Cobresal 0, minuto 38, Don Caco. Qué bien resolvieron los dos jugadores. Mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para ejecutar. Puch. Walter. Bien, muchachos, bien. Primer tiempo, 2-0 ganando en el norte. Tres disparos al arco, dos goles, no es malo. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡El Pitu! El Pitu y el tercero, arquero. Arquero ha tenido tres ocasiones de gol, el Pitu convirtió una. Señores, se ha terminado el partido. Gran triunfo después de una gran actuación de todos los jugadores. Y ganó la U. ¿Cómo queda esa tabla, muchachos? Universidad de Chile llega al Superclásico habiendo salido del fondo, habiendo salido del infierno. La Universidad de Chile es 16 de este torneo con 28 puntos. Le sacamos 2 puntos a Audax. ¿Y por qué no pensar en el campeonato? No, está mala concha su madre. Y el próximo partido que se viene, muchachos, es este. Universidad de Chile, Colo-Colo. Jugar el derbi otra vez. Conferencia de prensa de Jorge Luis Sampaoli. Debe estar contento con el buen momento del equipo antes del clásico. ¿Cómo lo afronta? Y bueno, pibe, estamos contentos con nuestro último resultado y creo que llegamos al derbi en una buena situación. Los jugadores solo piensan en el partido y están convencidos de que nos llevaremos la victoria. Contra Colo Colo, super clásico, Estadio Nacional, la U, Colo Colo. Vamos a ver la intro completa, muchachos. Así forma la U con De Polvo, Seyur, Del Pino, Casanova, Rodríguez, Moya, Morales, Montillo, Puch, Rubio y Montesinos en el ataque de la U para hoy. Colo Colo con Melo, Beja, Saldivia, Falcón, Campos, Suazo, Alarcón, Villanueva, Paredes, Morales y Volados. En la formación de los indios culiados, hijos de la maraca. Ahí está el actor secundario Bob. ¡Vamos, la U, carajo! Señoras y señores, comienza el partido. Es un verdadero duelo. Universidad de Chile ante Colo-Colo. Esta es la segunda vez que se ven las caras en esta temporada. Vamos a ver si el resultado es el mismo. ¡Puch! ¡Epa! ¡No falta, profe! Camilito, ganamos, eso es bien. Del Pino, weón, gánate la renovación. Villano, atención, palo, la primera del indio.
Bien, Morales. Uy, mal Morales. ¿Qué hizo Morales? Qué bien la cortó, muchachos. Nos salvamos la primera. Pelota rebotada. Pelota rebotadísima. Sale con efecto. El maricón de Bosellur la dejó pasar, weón. Arriba de Paul. Bien, Tuto. Esta puede ser. Decide abrirla por la derecha. Tira el centro. Morales y gol. ¿Qué pasó? ¿Qué desinteligencia en el fondo de la U, cabro? Fue Bosellur, weón. Bosellur, Bosellur, la puta que te parió, Bosellur. ¿Vieron lo que hizo? Lo ordinario que hizo Bosellur, mira. La manito ahí pasó piola. Y el empate y no. Nunca, créeme, vi una reacción. Pato Rubio nunca le ha notado con Colo-Colo jugando por la U. Me parece a mí, o los de arriba se están moviendo mucho. Sí, Claudio, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Noté que no están tan estáticos, salen permanentemente de su zona de influencia. Claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota, intercambian posiciones, hacen diagonales, arrastran marcas. Es una estrategia bien interesante. Ahí viene Walter, Walter y el empate al arco, Walter. Rebote. Vamos, Mati, sácalo, Mati, sácalo, Mati, sácalo, Mati. Ay, arquero, weón. En la previa de este segundo clásico, los Montesinos tocando. Era penal, esa weá, viejo, la cobró fuera. No, el árbitro le da tiro libre en el borde del área. Se podría decir que se sacrificó. Era adentro, hay que verla, hay que verla. Completamente expuestos, y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Epa! Está pisando la línea, eso es penal, muchacho. Sí, sí, que mire bien porque era penal, conche tu madre. Weón, era penal. Walter, al arco, bomba, barrera, el rebote. No, ay, faltó potencia, weón. Asistencia del chico Morales. Asistencia de Morales. Baila como el pato. ¡Vamos! Con la zurda el pato, rompiendo la maldición ante Colo Colo. ¡Grande, Pato! Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Felicitaciones por el empate, muchachos. Ahora van a ir
¿Por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? Por otro gol, weón, vamos a ganar este clásico como sea. No, no, esa no es la manera. Van a tener que buscar otras variantes para atacar. Jugaron muy lejos del área rival y eso les facilita la tarea a los defensores. Va con ímpetu abajo a barrer. Pone bien el cuerpo. Bien, Walter, recuperando Walter. El pato y el segundo, no. Montesino. Qué bien cortó ese pase. Salvó su equipo. Volado. Infracción, falta. Tiro libre. Libre, weón, peligrosísimo. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. Fuera, fuera, fuera. De Paul, bien. Epa. ¡Qué primer tiempo, muchachos! Lleno de intensidad, lleno de emociones. Cuatro tiros para la U, dos para Colo-Colo. Tres tiros libres para Colo-Colo, dos para la U. Posesión 56-44. Tienen que estar muy molestos por haberse dejado empatar sobre el final. Pero nunca supieron cómo contener la reacción del equipo contrario. Los dos equipos ya están camino al vestuario. Hemos tenido una interesante primera parte. Después de 45 minutos, estamos 1-1. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. Universidad de Chile hizo un gran primer tiempo. Un claro dominador del... ¡Dale, Montesino! ¡Montesino y el segundo! ¡Montesino! ¡No! Eso sí. ¿Qué hiciste, Montesino? Tiraste un pase, weón, y te mandé tiro, weón. Te mandé bomba. Son. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. Suazo busca a los delanteros con un pelotazo. Traba, presiona y recupera el balón. Se lanzan con todo en la contra. Villanueva. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Y eso advertido. Tiro libre a la muerte, no creo que lo haga desde ahí, pues, weón. Señor, si sigue por ese camino va a terminar. Uy, el técnico uy. Le está pidiendo que piense, que se tranquilice, que se serene. Esta vez se salvó de la tarjeta, pero está caminando por la cornisa. Habrá saque de banda.
Vienen los cambios en la U, cabro, weón. Se vienen los cambios. Tres cambios a la cancha. Aránguiz entró para darle más control al equipo y más fluidez en el ataque. Es una buena variante. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. Colo Colo confía en la estrategia de su entrenador para ganar hoy, como lo hizo en el último partido. Se habló mucho de él en la semana, Claudio. Es que a veces la mano del técnico falta nítida. ¡Oh, falta de quién! ¿Qué cobró, weón? ¡No, y a Morales, weón! ¿Qué falta de qué, weón? Y sí, falta, weón. ¡Ay, Morales! Bueno, está lejos, está lejos. ¡Bien, Fernando! Posición adelantada. El arquero la manda lejos. ¿Otra falta de qué, viejo? ¿Otra falta de qué? Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. ¿Dónde, weón? Pa' tarjeta, weón. Nada, ni lo toca, viejo. Se viene la U en el segundo. Barros toca el medio con Angelo. Y la cortaron. ¿En qué estuvo? ¿Qué pasó ahí, weón? El que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Bien, Casanova. Bien, Casanova. La pared con el pato. El pato va a tocar atrás. Ahí está el segundo. ¡Barros! ¡No! ¡Barros! ¡No! ¡Barros no! ¡Barros no! ¡En la boca del área! ¡En la boca del arco! Debió abrir la cuenta. ¡Qué partido tan tenso! Mira, weón. Con el diario. Mira el pase para Ángelo, weón. Hasta el área, weón, se acomodó. Ah, la puta madre. Decide abrirla por la derecha. Enríquez. Morales, viene el chico Morales. Morales. Qué bien. El pato. Se termina.
No es el momento de juguetear en ese sector de la cancha. Tienen que presionar. Madre, conche tu madre. Cara, fuera de Paul. Fuera de Paul. Fuera de Paul. Puta la weá. Ah, qué injusto, cabrón. Qué injusto. Ay, muchachos. Bien, puntito que nos sirve para escalar, pero había que ganar el clásico. No pudimos una vez más, weón. Una vez más no se pudo. San Carlos de Apoquindo, clásico universitario, Universidad Católica recibe a la U. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente solo resta decir que viva el fútbol. Definitivamente, este es uno de los campos de juego más reconocibles por su dedicado césped. Gracias a ese detalle tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. Estamos todos listos. Empezó el partido. Universidad Católica ante Universidad de Chile. Esta es la segunda vez que se ven las caras en esta temporada. Vamos a ver si el resultado es el mismo. Barre viene abajo y corta el avance. Gana el balón trabando abajo. Pase que parte la defensa. ¡No! ¡No veo! ¡No veo! Con las banderas culiadas, weón. ¡Qué weá la cámara! Voy a tener que poner esa, cabrón, porque si no, no veo. Gol fuera. Ah, muy flojo el pase. Cámara culiada que tuve que poner para ver la weá, weón. Centro al medio. Universidad Católica fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. ¿El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota? Agüed se adelanta y frena. Conche la tu madre. Y a ver si mete una. Dale Tuto, dale Tuto. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Puta la weá, weón! Católica recibió todo tipo de críticas durante la semana y el principal apuntado es el técnico. Yo no sé si fue el único responsable de la última derrota, Donaldo. Siempre van a ser criticados en parte del cargo que ocupa. Ay, Walter. Algunas veces se lo critica injustamente y otras con razón. Gana Bosellur, gana una Bosellur. Menos mal. Bosellur, conche tu madre. Ahí adelante, buscan abrirse constantemente. Te digo la verdad, a mí no me gusta mucho cuando los centros delanteros pueden tanto para afuera.
pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Decide abrirla por la derecha. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? Digo yo. Saavedra busca a los delanteros con un pelotazo. Titular después de varios partidos ausente. Mete la pierna y gana la pelota. Del Pino. La distribuye por el costado derecho. Linda corrida por la izquierda. A ver qué pasa. Agüed abre el juego por la izquierda. Es de manos. Se la saca de encima. Moya. Está habilitado. Agüed de su campo. Hasta Buruaga la saca fuerte hacia arriba. Dale del Pino, eso es. Pelota fuera, tiro de esquina. Fuera. ¡Uy, qué buena contra! ¡Vamos, Edson! ¡Busca el pato! ¡Busca el pato! ¡El pato y el empate! ¡Me cagué! Me demoré caleta en rematar y en avanzar y en todo. La cagué, conche tu madre. Comienza el segundo tiempo. Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate. Pero atención, porque si el equipo rival se retrasa un poco para salir de contra, lo puede liquidar. Si consiguen el empate rápido, el partido se va a poner buenísimo. Va directo al arco. Infracción, falta, tiro libre. Sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Por estos días es muy común ver a los equipos defendiendo desde el área rival hacia atrás, pero eso requiere un gran esfuerzo físico. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Saavedra. Montesino. Están equivocando el camino con este tipo de pases tan anunciados. Paul. No, pero agárrala de Paul. ¿Qué wea hizo de Paul? No veo. El centro. El salida. Está habilitado para el arco. No veo, bandera y la concha de tu madre. Lo único que tienen es bandera estos malos culiados. No tienen ni gente. Son demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a jugar. Diagonal, recibe en zona peligrosa, le va a pegar. Parecía buena jugada.
su marcador respirándole en la nuca. Y claro, están apretando en el sector donde nace la jugada. La idea es entorpecer la salida, obligándolos a equivocar. Pelotazo largo a dividir. Aguil, la juega profunda. ¿La aguantará? No hay nadie que lo marque. Universidad de Chile está haciendo lo que tiene que hacer. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar de más. Exacto. Otra vez el rebote al Escano. Agarró genial. Ahí está. Es un jugador que no necesita permiso para patear al arco. Cuando le dan un poquito de espacio, le pegan. Atención, esta es muy buena. La juega bien hacia adelante. Sin compromisos, la revienta. A Pablito por el centro. Se viene Pablo Mármol. Pablito, Pablito. El pato, el pato. ¡Uy, pato, conche tu madre! La pelota milagrosamente no entró. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual, fue un muy buen remate. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Oh, lento el pato y día, bueno, lo puedo cambiar, ya no tengo más cambio. Moya, ahí va, abre el juego hacia la derecha. Abre. Sácalo, sácalo, ahí está. El pato, el empate, gol. ¡Gol! Esta es una verdadera demostración de coraje. ¡Vamos, carajo! Fin, weón. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Este gol le dio una inyección de energía. ¿Será suficiente? Tenemos el equipo todo volcado al ataque para ganarlo, cabro. Hay que ganarlo como sea. Está habilitado y le pega desde ahí. Uy. Vamos, De Paul, putea estos culiados nomás. Estaba pero encima, encima del arco, Claudio. Oh, yo también me quiero morir. La juega bien hacia adelante. Epa, la tarjeta, por árbitro. Sí, señor, será tiro libre. Tarjeta, viejo, tarjeta. Se termina, señores. Señoras y señores, se está fumando la última esperanza que tenían de conseguir el título. Ahí la tiene. Ahí viene Edson. Edson contra su ex compañero. Edson, el pase atrás. ¡El pato! ¡Gol! El pato y el gol de la U. ¡Vamos!
mínima diferencia. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. Parece que no hay tiempo para más. Termina en cualquier momento. Monseñor va corriendo por el lateral izquierdo. Pase largo hacia la zona del córner. ¡Epa! ¡Ahora el foul, hijo de puta! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Mira! ¡Bien, Camilito! ¡No puede hacer pie! ¡Bien, patito! ¡El pato! ¡Ahí arriba! ¡Ahora, profe, la hora! ¡La hora, profe! ¡Vamos! ¡Sí! Perdiendo. Y Aldo, ¿qué me cuentas del partido? ¿Eh? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Ay. Saben que ganarlos es algo muy especial. Vean a los jugadores, están completamente eufóricos. Bien, seguimos escalando. Uy, está ganando Española con O'Higgins, están sumando, pero estamos saliendo ahí del fondo, estamos a 4 puntos. ¡Qué gran episodio, muchachos! ¡Qué grande, viejo! Puta, ya ganar el clásico contra Colo Colo, no pudimos, weón. Pero contra Católica lo dimos vuelta a base de puro huevo, weón. ¡Qué grande la U, carajo! Espero que les haya gustado el episodio, muchachos. Yo lo disfruté caleta.